El día de hoy en este video les voy a enseñar cómo acceder a una cuenta de Gmail y qué se puede hacer dentro de esta. De manera inicial tenemos que darle en iniciar sesión. Esta nos va a remitir a otra página donde tenemos que poner nuestro correo y una vez que nos pide el correo también la contraseña. Una vez entrado, esto es nuestra cuenta de Gmail. En ella. Aquí en la sección de recibidos es donde nosotros tendremos todos los correos. En destacados son los más populares. Los que nosotros marcamos como destacados para que sean fácil de guardar. En enviados son los que nosotros tenemos disponibles que alguna vez hayamos enviado. Borradores son correos que no completamos de enviar. Una vez que accesada la cuenta de Gmail para hacer un correo le tenemos que dar aquí en la flechita. En el signo de más y en redactar, aquí nos abrirá esta ventana en la cual en la parte de para se pone el correo al que lo queremos enviar. En el asunto es que queremos enviar o el motivo del correo. Y aquí en este recuadro más grande ya se empieza a redactar el correo, por así decirlo. A su vez, Gmail nos presta una barra. De diversas funciones que podemos hacer en esta A con la rayita de abajo es opciones de formato. Esta a nosotros nos sirve para personalizar el texto de nuestro correo, ¿no? Si queremos poner esto en un tamaño más grande, pues nada más lo seleccionaríamos y aquí le damos en tamaño y le ponemos en error. Y también lo cambiamos al tipo de letra, ¿no? Podemos ponerlo en cursiva, en negritas, subrayado. Y a la vez podemos poner listas numeradas, viñetas y la alineación que esté centrado para el otro lado o el clásico. Este clip nos sirve para adjuntar archivos de nuestra computadora, ¿no? Nu le damos aquí y nos va a lanzar a los archivos que tengamos nosotros disponibles en la computadora. Este es para nosotros. Esta cadenita es para que nosotros podamos agregar enlaces directamente al correo. ¿no? Esta carita feliz a nosotros nos sirve para agregar emojis y personalizar nuestro correo. Ahora, la función de insertar archivos con Google Drive nos va a remitir a nuestra cuenta de Drive. En ella los archivos que nosotros tengamos subidos serán disponibles para que sean enviados en el correo. Y a su vez también tenemos la opción de insertar imágenes. Estas pueden ser directamente desde aquí, desde nuestra computadora. Aquí nosotros le damos subir y aquí tenemos las fotos que ya hemos subido y los álbumes disponibles o si no podemos buscar aquí. Pegar la dirección URL de la imagen que hayamos encontrado y que queramos enviar de un correo. Esas son las funciones que tenemos aquí disponibles. También es importante destacar estas dos funciones. Con copia y con copia oculta. Aquí ponemos el correo de quien queramos. Pero si queremos que sea con copia oculta. Con con copia oculta, aquí podemos las listas de demás correos que queremos que le lleguen este, pero al momento de enviarse, estos correos no serán mostrados para los demás enviados, a diferencia de con copia. Si picamos con copia y escribimos los demás correos a los que queremos que se les envíe, ellos tendrán disponible la lista de correos que demás tengamos. Bueno. Eso es todo por el video de hoy.